domingo 16 de octubre, donde precisamente se conmemoran además 75 años de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, nos hace recordar a todos la necesidad de una solidaridad, lo que tiene que ver con una población mundial que pueda acceder a un básico derecho humano, que es el de la alimentación. Uruguay ha asumido dentro de su plataforma permanente el tema precisamente del auténtico ejercicio del derecho de acceso a una alimentación, y en ese sentido es algo que forma parte de nuestras políticas públicas destinadas a los distintos sectores de la sociedad y distintos tiempos de vida, porque de eso se trata, de no dejar nada fuera de esas políticas públicas, nada fuera de lo que tiene que ver con el auténtico acceso a la alimentación. ¿Cómo nos pensamos, sin lugar a dudas, de aquí al 2030, tenemos previsto fortalecer todo el tema de la alimentación saludable? El cuidado a la población desde este punto de vista es esencial, mucho más teniendo en cuenta lo que implica vivir en un país donde la agricultura, el sector agropecuario, es el eje uno de los ejes de la economía del país. En ese sentido también, el manejar lo que significa algunos conceptos como el de cultivar, el nutrirse, del preservar el ambiente, debe ser en toda política y campaña en este tema la prioridad. Y todo lo debemos hacer juntos. Feliz aniversario y obviamente a seguir apostando a una población mundial que realmente pueda acceder a un derecho a una alimentación saludable.